La semana de... El viernes. Buenos días, siendo las 9:30 de hoy, lunes. Lunes 6 de mayo de 2024, iniciamos la comisión de presupuesto de la Junta Administradora Local de Engativá con llamada a lista de verificación de quórum. Buenos días, ediles y edilesas, delegados y delegadas de la entidad convocada para el día de hoy, la Alcaldía Local de Engativá, comunidad que nos acompaña en las barras y que nos sigue a través de las redes sociales, a la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública, el lunes 6 de mayo del 2024. Registro presencia de ediles y edilesas de la corporación, edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy 6 de mayo de 2024 en la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Junta Administradora Local de Engativá, saludando a la ciudadanía engativeña que nos seguirá en las redes para su control social, a la administración local presente en el recinto, a toda la Junta Administradora Local, a usted, señora secretaria. Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los asistentes al recinto de hoy y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Edilesa Jessica Andrea Acosta Montenegro. Muy buenos días, Marcela. Buenos días para todos mis compañeros ediles, para los delegados que se encuentran en el recinto, para la comunidad que se encuentra en barras y que nos sigue a través de redes sociales. Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático, presente. Edil Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días para todos. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo presente. Edil Julio César Flores Moreno, Edil. Ay, no, llama. Edilesa María Camila Bonilla Guerrero, Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes, Edil José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo para los funcionarios presentes en esta sesión de la mañana de hoy, lunes 6 de mayo de 2024, en sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública Local, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano presente. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy lunes 6 de mayo de 2024, en sesión de presupuesto, saludando a los honorables colegas, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, las señoritas secretarias, la comunidad que hace parte, que nos acompaña hoy en el recinto y el saludo fraterno cordial a toda la comunidad engativeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales, Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Edil Fabio Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, invitados e invitadas del día de hoy, personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Fabián Peña presente, gracias. Edilesa Lina Ornella Pinzón Arias. Marce, buenos días a ustedes, compañeros ediles y edilesas. Muy buenos días a la Alcaldía Local de Engativá. Un saludo especial el lunes 6 de mayo, Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Informó honorable presidente, llamado a lista completo. Tenemos quórum para la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. Habiéndose verificado el quórum, por favor, leer el orden del día. Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública, el lunes 6 de mayo del 2024, orden del día, primero llamado a lista de verificación del quórum, segundo lectura de aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, perdón, cuarto aprobación de actas, quinto tema principal seguimiento al contrato 533 de 2023, suscrito entre el Fondo de Local de entre el Fondo de Desarrollo Local de Engativá y la Fundación Startup Humanity. Tenemos convocada a la Alcaldía Local de Engativá, no tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Sexto, proposiciones y varios. Es el orden del día, honorable presidente.
Se pone a consideración de la Junta Administradora Local de Engativá el orden del día leído. Quienes estén de acuerdo con su aprobación, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobado el orden del día por todos los ediles presentes en el recinto. Siguiente punto, por favor. Tercera lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 397 enviado por el Consejo Local de Propiedad Horizontal con las estadísticas de delitos a personas o al patrimonio o convivencia ciudadana 2022-2023 y el plan de acción del 2024 del Consejo, presentación que fue realizada en la sesión de gobierno del sábado 4 de mayo del 2024. El radicado 398 del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y de PAC, con la presentación que realizaron en la Comisión de Gobierno del 4 de mayo del 2024, erradicado número 399 de la Alcaldía Local de Engativá, con la presentación que será expuesta el día de hoy en la Comisión de Presupuesto Local, y erradicado número 400 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, con la socialización de la publicación Datálogo Cultural Local, datos y relatos de una ciudad que se transforma desde los territorios como documento técnico relevante del sector cultura, recreación y deporte para la formulación de los planes de desarrollo local. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas y esto es la correspondencia para leer el día de hoy. Si no hay comentarios alrededor de la correspondencia, por favor, siguiente punto. Cuarto, aprobación de actas. Acta a aprobar número 04 de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública del 22 de abril del 2024. Se pone a consideración de la Junta Administradora Local la aprobación del acta 4 de la sesión pasada de la Comisión de Presupuesto, con correcciones y modificaciones. Quienes estén de acuerdo, por favor, levantar la mano. Ha sido aprobada el acta por la totalidad de los miembros presentes en el recinto en ese momento. Siguiente punto, por favor. Quinto tema principal, seguimiento al contrato de prestación de servicios 533 de 2023, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Engativá y la Fundación Startup Humanity. Como mencioné anteriormente, tenemos convocada a la Alcaldía Local de Engativá, nos acompaña Juan Pablo Chávez y su equipo Lady Maecha, Alejandra Castillo y Ricardo García. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Bueno, casi que sin mayor preámbulo, puesto que en últimas estamos en el seguimiento a la expresión de un modelo de ejercicio de la función pública que a mi juicio es completamente inadecuado, pero que en el hacer parece que es lo único posible, porque hay un marco de referencia llamado Ley 80 de 1993. Seguimos poniendo en consideración la posibilidad de que la función pública a escala local sea mucho más eficiente, de modo que los recursos no se queden en manos de intermediarios particulares, como se llamen, operarios o contratistas o lo que sea. Sobre este contrato del que se va a tratar hoy, ha habido bastantes quejas. Lamento la ausencia de la ciudadanía que me ha requerido hacer el debate de control político, pero es parte mismo de la, o esa expresión misma de cómo esa manera de hacer las cosas induce miedo, induce mucho individualismo en las personas, de modo que se asustan al venir a sustentar sus posiciones. Entonces, tiene la palabra la administración. Yo hubiera querido de pronto que estuviera alguien presente del contratista, si no, pues ya sabemos cómo es el conducto regular. Y pues oiremos las respuestas al cuestionario. Agradezco. Buenos días, honorables ediles y edilesas presentes en el recinto. Buenos días, honorable edil Fidel Ernesto Poveda, presidente de la Comisión de Presupuesto Local y Hacienda Pública. El día de hoy nos encontramos convocados por parte de la Junta Administradora Local para el tema y la sesión, convocatoria de sesión de Comisión de Presupuesto Local referente al contrato número 533 de la vigencia 2023 que se encuentra en ejecución en este momento. Por parte de la administración y debido al cuestionario enviado por la JAL, se encuentra presente en el recinto los apoyos a la supervisión, Jaime Alejandra Castillo, Lady Maecha, y por parte de la oficina de contrato, ya que hay unas preguntas en el cuestionario de la parte precontractual, el doctor Ricardo García, coordinador de la oficina de contratos.
A continuación, haremos la exposición de las preguntas que nos han suministrado por parte de la HAL. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a hacer la presentación del contrato, objeto de la citación, seguimiento del contrato 533 de 2023, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Engativá y Fundación Starco. Objeto del contrato, prestar los servicios para fomentar acciones que permitan apoyar y revitalizar a los emprendimientos y MIPYMES de la localidad Engativá, apuntando a procesos de reconversión hacia actividades sostenibles y transformación empresarial y o productiva de la localidad Engativá. Términos de referencia o pliegos de condiciones. Se fue un proceso mediante la modalidad de selección abreviada, mediante la modalidad de licitación pública, que fue publicado en la plataforma SECOP2, con el número del proceso FDLLP 533 de 2023, el cual está abierto a todo el público y está en el link en la plataforma del SECOP2. Los requisitos habilitantes que se solicitaban en este proceso de selección de licitación pública, que no otorgan puntaje, son los requisitos o verificación jurídica, los requisitos financieros, los requisitos técnicos, verificación de experiencia de los proponentes que se presentaron al proceso de selección. Dentro del mismo proceso de licitación pública se generaron unos criterios de ponderación, de los cuales están aquí el puntaje que se hacía acreedor cada proponente interesado en el proceso. La propuesta económica tenía un valor de 64 puntos, factor técnico y de calidad 24.50, decreto 1860 de mujeres 0.25, criterios diferenciales para MIPYME, 0.25 puntos. Apoyo a la industria nacional, 10 puntos. Incentivo para proponentes con trabajadores con discapacidad, 1 punto, para un total de 100 puntos. Factores técnicos de calidad solicitados. Entonces, se pueden verificar en la página cómo los proponentes ganaban esta ponderación de puntaje. Se le otorgaban 20 puntos al oferente para el perfil de coordinador que acreditara que llenara la formación habilitante o cuente con un posgrado o gerencia en mercadeo e innovación. Qué pena, 20 puntos. Otorgamiento adicional, 4,50 puntos. El proponente que ofrezca el servicio de internet sin reuso para cada uno de los beneficiarios o emprendimientos de 100 megas durante la ejecución del contrato. Para lo cual el proponente debería aportar una carta de compromiso donde se ofrezca sin costo adicional al Fondo de Desarrollo Local de Engativá el internet. ¿Se apaga? qué pena, repito. Entonces, puntaje adicional, como le vamos a leer, 20 puntos se le otorgarán al oferente, quien acredite un perfil de coordinador, que adicionalmente la formación habilitante cuente con un posgrado en gerencia de mercadeo e innovación. Un puntaje adicional de 4.50 puntos al proponente que ofrezca el servicio de internet sin reuso para cada uno de los beneficiarios y emprendimientos de 100 megas durante la ejecución del contrato. Para lo cual el proponente debe aportar una carta de compromiso donde se ofrezca sin costo adicional al Fondo de Desarrollo de Engativá el servicio de internet de las 100 megas. El otro era puntaje de criterio diferencial en emprendimientos y empresas de mujeres, el 0.25. Indicar qué empresas o ESALES se presentaron a la convocatoria. Entonces, hubieron 9 proponentes que se presentaron a este proceso. Entonces, y los tenemos, los voy a... Proponente número 1, 4 cuartos, Sociedad por Acción Simplificada. Proponente número 2, Fundación Star Cop Humanity.
Proponente número 3, Unión Temporal Emprende, constituida por la Fundación de Desarrollo Agrícola, Social y Tecnológico, Fundaced, y por Americana Corp SAS. Proponente número 4, Visión y Proyecto SAS. Proponente número 5, Corporación Agroempresarial de los Llanos. Proponente número 6, Box Business Next Consultores SAS. Proponente número 7, Unión Temporal Icala Sinergia, que lo conforma Icala Empresa para el Desarrollo Social SAS BIC y Sinergia y Asesoría Integral SAS. Proponente número 8, Fundación de Ciencia y Tecnología Global. Proponente número 9, Unión Temporal Engativá 2023. Esos fueron los proponentes que tuvimos, de los cuales tenemos ESAL, Funcitec, Corpo Llanos y Fundación para el Desarrollo Agricultura Social Tecnológico, Fundaced y StarCop. Esos son los que tenían la condición de ESAL. Una vez evaluadas las propuestas, tenemos un consolidado de la evaluación preliminar. Entonces aquí estamos evaluando a todos los proponentes presentados. ¿Es necesario que lea cómo quedó la evaluación preliminar o no es necesario? Sí, tal como está, para no leer si cumple o no cumple, esta fue la evaluación preliminar que se realizó a los 9 proponentes. ¿Lo leo o si quieren lo...? Sí, están las evaluaciones. Bueno, entonces, las evaluaciones consolidadas, en cada evaluación se sube a la plataforma SECOP2, donde está por qué sí cumple y por qué no cumple. Y pues ellos tienen su término de subsanar o sus propuestas. Entonces, voy a leer cómo solo el consolidado. Entonces, en la preliminar, el proponente Cuarto Sociedad por Acciones Simplificadas, estado no habilitado. Fundación StarCo Humanity, estado no habilitado. Unión Temporal Emprende, no habilitado. Visión y Proyecto SAS, habilitado. Corporación Agroempresarial de los Llanos, no habilitado. Busing Consulting SAS, habilitado. UT y Cala Sinergia, habilitado. Fundación de Ciencia y Tecnología Global, habilitado. Unión Temporal Engativá, no habilitado. Consolidado General número 2, informe de evaluación. Entonces, una vez subsanaron, entonces está la segunda evaluación que se generó. Dentro de la audiencia, pues los proponentes pueden observar las evaluaciones y se generan otros tipos de evaluaciones. Entonces, en este caso tuvimos consolidado tercera evaluación, consolidada cuarta evaluación, consolidado general técnico final. Están los habilitados o no habilitados y puntaje final de los proponentes habilitados. 4/4, 0 puntos, Fundación Star Humanity 99.45, Unión Temporal Emprende 0 puntos, Visión y Proyectos 99.35, Corporación Agroempresarial Los Llanos 0 puntos, Books Busing Consultores 79.71 puntos, UT y Cala Sinergia no habilitado, Fundación de Ciencia y Tecnología Global Funcitec no habilitado, Unión Temporal Engativá 2023 0 puntos. Consolidado final de la evaluación. Entonces acá tenemos la evaluación final, una vez ya generada la audiencia. Cuarto Sociedad por Acciones Simplificadas rechazado, Fundación StarCo Humanity habilitado, Unión Temporal Emprende rechazado, Visión y Proyectos habilitado, Corporación Agroempresarial de los Llanos rechazado, Voz Busing habilitado, UT y Cala Sinergia rechazado, Fundación de Ciencia y Tecnología rechazado, Unión Temporal rechazado. Orden de elegibilidad, los tres primeros que tuvieron ponderación de puntaje, Fundaciones StarCo Humanity 99.45, Visión Proyectos SAS 99.35, Voz Busing Consulting 79.71 puntos. Información general del contratista, entonces este proceso se lo ganó Fundación Star Company,
Fecha de inicio el 22 de septiembre de 2023, valor inicial del contrato 1.979.308.155 pesos, incluido el IVA. Plazo de ejecución 5 meses, se adicionó el valor de 971.795.699, incluido IVA. Y prorrogando 3 meses, fecha de terminación el 21 de mayo del 2024. Cláusulas del contrato firmado. Entonces aquí evidenciamos en la plataforma SECOP2 el contrato, está el contrato y la adición, está la minuta del contrato y de la adición publicada en la plataforma SECOP2, y está la minuta con sus cláusulas y obligaciones. Buenos días para todos, ediles y edilesas. Mi nombre es Alejandra Castillo. Con respecto a la pregunta, presentar documentos que sean actas, acuerdos o lo que corresponda que se hubieran suscrito con los beneficiarios. Para la etapa inicial del contrato se elaboraron y se aprobaron formatos de inscripción, formatos de evaluación y diagnóstico, acta de compromiso y formatos de asistencia. Todos estos formatos y actas fueron pues previamente aprobados por el comité, y estos fueron, son aplicados en cada meta y a cada actividad pues según corresponda. Presentar actas de entrega de insumos a los beneficiarios. Para la entrega del incentivo a los beneficiarios se elaboró por parte del operador un formato denominado acta de entrega de elementos a satisfacción. En esta acta se describe la meta y actividad de la cual el beneficiario recibe el incentivo. Registra los datos personales, se relaciona el valor del incentivo y su respectiva descripción. En esta acta cuenta con la respectiva aprobación también del comité. La cantidad de beneficiarios previstos es la misma cantidad de beneficiarios finales y, por ende, el monto de los beneficiarios por persona cambia. Para cada meta y cada actividad hay establecido un total de beneficiarios, los cuales surten un proceso de ejecución. Para ser beneficiarios del proyecto deben cumplir con el 100% de asistencia a cada fase. A continuación se relaciona en cada una el estado de los beneficiarios que van surtiendo su proceso a satisfacción. Con relación en la fase 1, que es la parte inicial del valor inicial del contrato, en la fase 1 hubieron 917 inscritos. En la fase 2, que fue la evaluación, en la evaluación 917 beneficiarios, se seleccionaron 377. En la fase 3, en la formación, pasaron 377, iniciaron su etapa de formación y plan de inversión 235. Para la fase 4, que es la entrega del incentivo, hasta el momento van 25 entrega de incentivos, pendientes por entregar 210. Para la fase 5, está en proceso de ejecución. Con relación al valor de la adición, en la fase 1, la convocatoria que fueron los inscritos, hubieron 181 inscritos. En la fase 2, en la evaluación, 181. Personas en el proceso de evaluación, y los seleccionados fueron 117 seleccionados. La fase 3, 4 y fase 5 están en proceso de ejecución. El valor del incentivo para cada meta es un valor fijo. Para aquellos beneficiarios que no logren completar el 100% del proceso, el recurso se liberará, ya que este incentivo está estipulado en los pliegos definitivos del presente contrato. Con esto hemos terminado la participación por parte de la administración. Quedamos atentos a sus preguntas. Bueno, primero registramos presencia de ediles. Registro la presencia de la edilesa María Camila Bonilla Guerrero. Muchas gracias, Marcela. Muy buenos días para mis compañeros de la corporación, a la institucionalidad presente, quienes nos escuchan en las redes sociales. Camila Bonilla, Pacto Histórico presente.
y de la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días para todos los presentes en el recinto, para la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, Natalia Guarnizo Lesmes presente. Bueno, una vez registrada presencia de ediles, sí quedamos abiertos a las intervenciones de los miembros de la corporación. Si hay alguna pregunta, tiene la palabra la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo primero que todo sí quiero hacer un llamado a toda la corporación, porque me parece que el operador, como yo lo he venido expresando en diferentes oportunidades, compañeros, sí me parece que en sentido general hay una preocupación por parte de la comunidad debido a cómo se están ejecutando estos proyectos. Sí, porque ahorita, como lo veíamos, pues nos muestran que hay unos recursos que se ejecutan y que deben ser liberados, por ejemplo, en los casos en los que las personas no participan 100% del recurso. Sin embargo, nosotros hemos recibido aquí bastantes quejas y denuncias ciudadanas en las que nos han indicado a toda la corporación que cuando ya se está finalizando el proyecto, ustedes vuelven como a aperturar una especie de inscripciones y se dan los incentivos. Entonces, a mí sí me parece que estamos hablando casi de 3,000 millones de pesos, una suma bastante considerable, que infortunadamente a veces se dejan de invertir realmente en otros rubros y en otras necesidades que necesita nuestra comunidad, ¿no? Entonces, pues desde nuevo, creo que esta corporación va a reiterar que de ahora en adelante los seguimientos que vamos a hacer van a ser muy rigurosos. A mí sí me parece que de pronto sería bueno para tranquilidad de la comunidad y que sepa que esta corporación está trabajando de forma ardua en beneficio de cuidar sus recursos, hacerle un seguimiento un poco más riguroso a esto y que nos pasen cuáles son las personas que están inscritas en los programas, ¿no? Porque muchas veces acá vienen y nos dan cifras muy bonitas, pero la realidad y la percepción que tiene la comunidad frente a estos programas no es la mejor. Adicionalmente, presidente, quiero hacerle un llamado muy respetuoso que me parece que debemos de tenerlo en cuenta, no solamente para esta sesión, sino para todas las que vengan. A veces nos envían estos documentos faltando una hora para la sesión, cosa que impide que realmente los documentos puedan ser validados, verificados y consolidados para generar un debate claro y certero. Entonces, sí me parece que de pronto deberíamos exigir para que 2 días, 3 días antes nosotros podamos tener la información, y más en un contrato tan grande como este, que muy seguramente vamos a tener que entrar a revisarlo y volver a solicitar otro control político de esto. Porque a mí sí me quedan varias dudas. Voy a revisar los puntajes, porque no sé si ustedes lo evidenciaron, compañeros, pero sí me parece que esos criterios de puntajes están muy reñidos, ¿no? Entonces me parece que valdría la pena revisar la información que está cargada en el SECOP, que muy seguramente será la información que nos van a decir, que eso es público y está para que se pueda validar. Entonces sí me parece que hay que validar esos criterios de selección, de cómo están asignando esos puntajes, la documentación que se requiere, y empezar a hacer un seguimiento más fuerte y riguroso, porque incluso yo le solicité al presidente de la Comisión de Educación, Recreación y Deporte, a Julio, sobre el contrato 534, si no estoy mal, que actualmente está en ejecución y que ha tenido varios altibajos que pues no deberían de ser, ¿no? Adicionalmente, me parece súper importante que empecemos a hacer otro seguimiento más riguroso frente al tema de las calidades de las personas que están dictando estos cursos. Sí, porque, por ejemplo, para temas de actividad física, hace poco se hizo un curso de defensa personal para mujeres y a mí me llamó mucho la atención que dos de esos cursos que se estaban desarrollando se cambió mucho de profesor. Entonces, a mí sí me queda la duda de saber si el resto de cursos de la localidad de Engativá se desarrollaron con profesionales idóneos para esta materia. Entonces, esa es mi intervención, Edil Fidel. Estaremos haciendo un control político muy fuerte y riguroso sobre estos operadores que comprometen recursos importantes para la localidad y la ciudadanía se siente defraudada e insatisfecha. Muchas gracias, presidente. A usted, Edilesa Natalia Guarnizo. ¿Hay alguna otra intervención? Bueno, Edilesa Natalia, por favor, concédame la palabra. Edil Fidel tiene el uso de la palabra. Gracias, Edil Sana Elsa. Pues creo que en una de las preguntas
se decía, se solicitaba la información de quiénes eran los beneficiarios. No está. Y bueno, es lógico, es cierto que la información está en el SECOP. Hay que tener cierto grado de paciencia, de velocidad en el computador como para acceder a esa información que es mucha. Tanta que uno se queda perdido. Por eso, a modo de síntesis, se solicitaba la información acá. Creo que en otras ocasiones, varias veces hemos advertido que no nos remitan a las páginas porque para esa gracia pues no hacemos sesiones de debate y sencillamente miramos las páginas. Pero no, esta es una corporación pública elegida por voto popular, que tiene entre sus funciones constitucionales pues hacer el control político de las instituciones de las entidades que intervienen en el territorio de la localidad. Y pues el principal sujeto de control es la alcaldía local. Y pues creo que la alcaldía local no puede de ninguna manera arrogarse la potestad de decir vayan y lean ustedes el SECOP. Si fuéramos una corporación pública en la cual cada uno de sus integrantes tuviera una unidad de apoyo normativo, pues vaya y de pronto, ¿no? Ponemos a los auxiliares del apoyo normativo a que revisen en el SECOP los cuestionamientos que se hacen desde la corporación y estaríamos debatiendo en otros términos. Y eso pues es preocupante porque no nos quedan claridades. Me llama la atención que solo dos proponentes tuvieron 99%, casi el 100%, y el siguiente estaba 20 puntos por debajo. ¿Por qué? No sé. Pero son cosas que para mí son ininteligibles. Uno supondría que habría una continuidad o un patrón de puntaje un poco más regular en el sentido de que en efecto uno bueno, otro 20 puntos por debajo, el siguiente 20 por debajo, qué sé yo. Una mayor regularidad en la puntuación y no ese brinco. También es importante saber quiénes constituyen esos consorcios. En otras oportunidades, en los debates de control político se ha llamado la atención sobre el hecho de que a los beneficiarios no se los deja participar años consecutivos. Pero los operadores sí. ¿Cómo hacen los operadores? Se cambian de razón social. Pero son los mismos. Y eso pues creo que no está bien. Había cuenta que aquí ya se ha puesto sobre la mesa que hay un operador que tiene hallazgos de Contraloría de Bogotá desde 2014 y sigue contratando como si nada. Y se nos dice, no, es que nos toca aplicar la ley 80.993. Ah, bueno, entonces ese operador debería haber quedado marginado de cualquier posibilidad de ser vuelto a contratar. Pero sigue. Y la respuesta es no, que tiene músculo financiero. Bueno, de nuevo, ¿estamos ejerciendo función pública? ¿Estamos haciendo servicio público? ¿O estamos haciendo economía de mercado para beneficio de algún particular? Yo creo que no, tenemos que hacer servicio público y no protegerle los intereses a ningún particular. Entonces creo que es indispensable que, hubiera sido indispensable que se hubiera traído la información, por lo menos como fue solicitada. O sea, nos podemos poner a buscar en el SECOP. No es fácil. No es fácil. Yo me he metido ahí, la verdad que a veces no es fácil. Se queda la página haciendo así a veces. Aquí tenemos restricciones. Esta Junta Administradora Local tiene restricciones de uso en el Internet. No deberían. Hay páginas en las que uno entra en un. No puede leer nada. Entonces, pues siguen inquietudes. Bueno, hay ciertas claridades con respecto a lo que se preguntó, pero no las difundo. No las de fondo. Y pues uno puede decir, ah, bueno, la gente se queja y no viene a sustentar, sí, pero como le dije en la introducción, esa manera de actuar de la administración en general induce miedo en las personas. No es que si pongo la cara la próxima vez ni me dejan acercarme a postularme. Puede pasar.
Y ha pasado, de hecho, eso es lo que me han dicho. Y pues persistimos en las dudas. Yo lo que sí no quiero es que nuestra alcaldía local, que nuestra localidad, que el Fondo de Desarrollo Local de Engativá esté siempre a disposición de alguien que hace las cosas a veces bien, a veces mal. Es decir, que hace las cosas según le parece. Y el servicio público, la función pública, el deber ser de lo que representa un plan de desarrollo local, pues no se cumple. Y tan no se cumple que la percepción es ante la ciudadanía de que no tiene caso ni que se haga unos encuentros ciudadanos ni que se haga unos presupuestos participativos, porque en última la administración hace lo que le parece. Y no estoy hablando por hablar. No se cumplió la meta plan 23 del plan de desarrollo local, ni se cumplió la meta que tenía que ver con violencias basadas en género. Dos simples muestras. Y eso está evidente, está consignado acá, y ahí están las grabaciones y las actas. Entonces, eso tiene que corregirse. No podemos seguir en esta dinámica, o más que dinámica, en esta inercia, en la que no hay total incertidumbre y descontento de la ciudadanía. Y después salen los ciudadanos diciendo que somos nosotros los culpables. Tanto la corporación como los ediles. Atacando a uno o a otro en particular, pero eso no está bien. Pues yo insisto, si se hacen las preguntas, por favor contéstenlas. No es correcto, repito, que nos pongan a esta corporación que está legitimada en la votación popular a buscar allá en las páginas, en el SECOP, a ver si encontramos respuesta o no. Nosotros tenemos esa potestad y hay que cumplir el deber de contestar a lo que la corporación está requiriendo. Pues evidentemente nos tocará volver a hacer otra sesión de control. Son 3 mil millones de pesos casi. Gracias, Pablo Molano. Tiene la palabra. Después es Pedro Amaya. Bien, gracias, presidente. Bueno, yo creo que con el respeto que la corporación se amerita, a pesar de haber un cuestionario, creo que el análisis va mucho más allá de lo que realmente se pretende revisar. Y en ese orden me atrevo a decir, presidente, que de pronto uno de los puntos claves de los contratos es poder tener insumos exactamente de las personas que quedaron inconformes, como lo decía la edilesa Natalia. Creo que se evidencia que pues hay una contratación legítima, pero más allá de esto, el poder ver que realmente el contrato haya llegado y se haya ejecutado de la mejor manera. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? Precisamente con los insumos que nos presenta primero el contratista, sobre todo el reporte, todos los informes que se levantaron, valga la redundancia, todos los informes que se levantaron en terreno, el informe propio de la supervisora del contrato, cuál fue su gestión, y detrás de esto pues viene también unos hallazgos que son prácticamente los PQR que radican cada una de las personas que quedaron inconformes y que quedaron insatisfechas frente a la gestión que se realizó con el contrato. Creo que es supremamente clave recoger todo este insumo para poderlo analizar, debatirlo y mirar exactamente dónde se cometió la falla, como también poder ver en qué condiciones está este contrato. Esto ya fue liquidado, está cerrado, cuál ha sido su avance, si realmente presenta dificultades en su liquidación, cuáles fueron los pagos que se le han hecho, digamos que a la fecha que tenemos, al día de hoy. ¿Qué se ha hecho con respecto, si no se ha liquidado, qué se ha hecho con respecto a estos beneficiarios que quedaron inconformes y que de alguna u otra forma no se ha podido cerrar el contrato y mucho menos liquidarlo? Entonces, digamos que está más en función de poder llegar en términos
de poder hacer como ese control político de que realmente esto termine de la mejor manera. Digamos que esa es una parte, pero la otra parte también tiene que ver con la buena gestión. Yo creo que para nadie es un secreto, hemos recibido quejas en los diferentes contratos que se han ejecutado, no en este específicamente, sino en todos. Todos tienen una cierta dinámica y todos tienen unos altibajos con respecto a esos PQR que manifestaba hace unos minutos. Y es allí de poder mirar cómo se está atendiendo precisamente esa atención al beneficiario, a dónde llega como esa complacencia de darle gusto al beneficiario, decirle, mire, guiarlo, orientarlo y finalmente llevarlo a que participe y llegue a feliz término de la ejecución como beneficiario. Porque no es usted beneficiario, pero pues si no cumple de malas, mire a ver qué va a ser la responsabilidad suya, sino que realmente exista como esa guía, esa orientación, porque de una mala orientación, pues finalmente hay un cliente insatisfecho y ese cliente insatisfecho finalmente genera un eco que puede ser uno solo en un contrato, o pueden ser 5, o pueden ser 15, o pueden ser N números, que ya eso llama la atención. Entonces es allí donde de pronto, presidente, y funcionarios que nos acompañan el día de hoy de la administración local, es poder mitigar exactamente eso, que todos, digamos que poderle dar cara no solamente a la comunidad, sino a los beneficiarios que salieron a través de este contrato, que realmente salgan diciendo, oiga, sí, se hizo un buen contrato y estamos satisfechos de lo que se hizo, y no por el contrario, con un montón de quejas. Como a mi oficina llegan quejas, pero yo les digo, mire, de nada me sirven las quejas si esto no está erradicado. Esto tiene un deber ser y un norte. Si su queja realmente no está erradicada, pues yo no tengo cómo justificar esto ante una sesión. Entonces es importante que realmente esos PQR queden registrados y de un contrato poder revisar cuántos PQR salieron y el por qué. ¿Sí? Ese análisis finalmente es algo que nos alimenta a todos, nos nutre y finalmente nos da como ese dinamismo de poder decir, oiga, se hizo un contrato bien ejecutado, bien llevado, bien supervisado y finalmente la gente quedó complacida. Uno o dos de, digámoslo así, de 180, 200 o N número de personas quedaron insatisfechas, pero eso es un porcentaje relativamente muy mínimo. Y pues tendrán sus razones. Pero de pronto, presidente, ese es como mi análisis que le hago. De pronto va a ser necesario volver a hacer este debate a este contrato, pero de pronto ya como mitigando más con detalle y sobre todo teniendo ese insumo que nos da la comunidad frente a los PQR del por qué hay quejas frente a este contrato. Ese sería como mi análisis. Gracias. Usted, Pablo, Pedro, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias por traer este tema a la corporación. Yo creo que lo primero, me uno a lo que decía la iglesia Natalia, y es, ¿cuándo le llegó la solicitud primero y cuándo llegó a la corporación la información? Porque creo que no es serio hacer un debate de estos con tan poquito tiempo. Estaba mirando por encipita el tema de SECOP y es demasiada información. De hecho, como están subiendo la información, es algo complejo. Digamos, generalmente como se maneja la información es, bueno, contra el primer pago, estos son los elementos, ¿sí? Uno va a la plataforma SECOP y está todo. Actividades y demás, más de 100 documentos, lo miraba por encimita. En la parte contractual. Si no me equivoco, de lo que revisé en media hora, un poco más de media hora, me causa mucha curiosidad la adición por más de 900 millones de pesos, si no estoy mal. Tengo entendido que el contrato finaliza el 21 de mayo, si no estoy mal. Y habla una justificación de un coordinador, de 5 profesionales y de 2 bachilleres. Esos 2 bachilleres para el desarrollo, la retroalimentación de información para un aplicativo que es mi Engativa App, si no estoy mal.
Pues yo celebro acá la corporación que hay un aplicativo de estos, ¿no? Todo lo que sea negocios digitales, fintech y demás, eso es súper importante para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, me gustaría ver la ejecución de ese producto. Si faltando 2 semanas, ¿en qué está ese producto de mi app? Me gustaría conocerlo, faltando 15 días. Asimismo, habla el apoyo de, en la edición de 146 como emprendimientos, cada uno alrededor de apoyos económicos de 2.900.000, si no estoy mal. Entonces, sí me causa la atención esa edición, porque no se contempló en un inicio, porque estaríamos vulnerando el principio de planeación. Y también me llama la atención en el estudio de mercado que estamos hablando de cerca de 25, ¿cómo lo digo?, entre profesionales y personal auxiliar. Un contrato de cerca de 3 mil millones de pesos y se contrata alrededor de 25 personas. Creo que es un muy buen número para la ejecución de ese proyecto. Porque yo creo que estos proyectos de emprendimiento, que me gusta más llamarlos incubadoras de negocio, no es dar una charla, no es darle una remuneración, un apoyo económico o un cheque simbólico que también hablaban ahí en el estudio de mercado, sino realmente generar pequeños emprendimientos que el día de mañana esos pequeños emprendimientos se valgan por sí mismos y no quedarse como un contrato de 3 mil millones de pesos que ya se cumplió. Mira, acá no hay ninguna investigación ya. Todos los productos están ejecutados y demás. Pero ¿qué realmente le quedó para la localidad Engativá, particularmente para el sector productivo? Creo que era eso básicamente. Sí, me gustaría como profundizar en el tema de la edición, la justificación en la edición. Gracias, presidente. Usted, Pedro, por sus comentarios tan atinados, es decir, la administración debe entender que aquí en esta corporación hay personas que saben de lo que hablan. Y creo que hay que tender esa, no dejar eso de lado. La noción que uno está viendo en las redes sociales es que esta jala está llena de gente vaga y que no tiene idea dónde está parada, y no es así. Pues en el caso particular de lo que tiene que ver con planeación y control fiscal, tenemos unas personas muy bien formadas, como le dije Pedro. Entonces creo que deben tomar nota de eso y actuar en consecuencia como administración. Si no hay otra intervención previa, por favor, tomen la palabra a la administración. Ah, perdón, Lina, Lesarina. Registramos presencia entonces de la edil Julio. Registro la presencia de la edil Julio César Flores Moreno. Buenos días, compañeros. Nuevamente les pido excusas por la demora. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Cornelio tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que dice Pedro es muy acertado. ¿Y cuáles son los beneficios reales de esto? Porque unos incentivos, pero ¿eso qué produce realmente a las comunidades o a los beneficiarios? ¿Dónde están los resultados? Yo no veo, aquí se hace una contratación a través de los operadores y yo creo, sigo insistiendo, la plata se la llevan los operadores más que el beneficio de para las comunidades. Yo sí me preocupan esos contratos, más la adición que estaba casi por 1.000 millones de pesos, porque desde un principio no se hizo un contrato total y después se estudió por necesidad o porque se hizo esa adición de 970 y pico millones de pesos. Entonces, de 1.000. Es preocupante. Yo creo que esto amerita hacerle seguimiento y hacer una sesión con todo el estudio técnico para mirar cuál es realmente el beneficio hacia estos incentivos que se dan en la localidad, porque yo no veo realmente el beneficio serio de esto. Se hacen contratos que valen un poconón de plata, pero realmente los resultados son muy, muy pobres y muy escasos. Era eso, presidente. Antes una interpelación para Elisa Anaelsa Torres. Elisa Anaelsa tiene la palabra. Gracias, presidente, y gracias por la interpelación. No, simplemente algo muy concreto.
¿En qué consisten esos incentivos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el beneficio físico, efectivo? ¿O qué? ¿Qué es eso? Yo sé que es un beneficio cuando, por ejemplo, los bonos tipo C que se le dan a los adultos mayores. Ese es un beneficio. En este proyecto, ¿en qué consiste ese beneficio? Es eso. ¿Ah? ¿Y de cuánto a cada persona, no? ¿En qué consiste? Gracias. Gracias por la interpelación, Edil Cornelio. Gracias, presidente. Era eso, básicamente. Bueno, no hay más intervenciones. Por favor, compañeros de la administración, tomar la palabra. Bueno, hemos escuchado y tomado atenta nota a los requerimientos después de la exposición. Nos procedemos a dar respuesta lo más claro posible. Referente a la pregunta de la honorable edilesa Natalia Guarnizo, referente a por qué se abre nuevamente convocatoria. Pues recordamos que uno de los principios de la ley 80 es la ley de transparencia. También debemos no escoger estos beneficiarios para la edición a dedo, sino se abre una nueva convocatoria para que todos los engativeños y engativeñas tengan las mismas posibilidades de participar. Por eso se abrió una nueva fecha en su momento, al momento de hacer la edición, para que estos beneficiarios se pudiesen inscribir en toda la localidad. Referente al cuestionario del Edil Fidel, referente a la base de datos de los beneficiarios, en la solicitud que nos envió la JAL, nos solicitaban que se enviaran o se trajeran en la sesión el listado de los beneficiarios seleccionados para este proceso. También, dándole respuesta al honorable Edil Fidel, por principio de transparencia, la administración no puede limitar la participación de oferentes, porque ya se haya tenido contratos anteriormente con ellos y demás, sino que hay unos criterios que emite la ley 80 y que si no tiene ninguna inhabilidad, pues tiene que ser objeto de participación y pueden presentarse sin ningún problema. A las preguntas del honorable Edil Pablo, el contrato se encuentra todavía en ejecución. El tema financiero, se han realizado 3 pagos, como está establecido en la misma cláusula, creo que es quinta, siempre está la forma de pago, un pago del 30%, un segundo pago del 30% y un tercer pago del 20%. Referente a los PQR, todos los PQRs que han llegado referente a la ejecución de este contrato, ya sea por solicitudes de los ciudadanos, en cuanto a cualquier inquietud que tengan, se ha dado respuesta, están en el expediente contractual y con mucho gusto enviaremos la estadística que nos ha solicitado el día de hoy. Queda como compromiso para darle respuesta. Frente al honorable Edil Pedro, la solicitud fue enviada por la JAL el día 30 de abril a la administración o llegó por Orfeo el 30 de abril, nos fue remitida. Recordemos que tuvimos miércoles festivo, estuvimos 2 días hábiles para darle respuesta y se envió la información lo más pronto posible para estar hoy acá con la información y en la sesión que nos han solicitado. Referente al tema de Mengativap, esta es una caracterización que se realiza a los beneficiarios directos, ¿sí? Beneficiarios directos. Aún no se puede tener porque como estamos en ejecución, se realiza al finalizar el contrato. Ese es un requisito para la liquidación, ¿sí? Para tener todos los datos y demás de los beneficiarios y permitir la siguiente formulación. Referente a la edición, una de las justificaciones es la misma solicitud de la comunidad, como ustedes lo han esbozado el día de hoy. Tuvimos mucha afluencia en este contrato. Entonces la administración en un gran esfuerzo decidió realizar esta edición para beneficiar, aunque ya estaba cumplida la meta inicial, a más engativeños y engativeñas. Esa es una de las razones por las cuales se hizo la edición. Al igual, también podemos remitir los documentos que se usaron como la justificación y demás soportes para esta edición. Entonces también nos queda como compromiso para enviársela al honorable Edil Pedro.
Referente a la pregunta del edil Cornelio y a la edilesa Ana Elsa, a continuación la profesional Lady Maecha les hará las explicaciones, ya que es un tema más técnico, y con mucho gusto continúa. Buenos días, ediles y edilesas. Con relación a lo que nos pregunta pues el edil Cornelio y la edilesa Ana Elsa, este es un contrato que sí, como se evidencia, pues sí, es casi de 3 mil millones de pesos, donde pues el pliego tiene 8 actividades diferentes para cada uno, pues digamos que dentro de este documento. Hay unos beneficios que son de 2 millones, de incentivos que son de 2.989.850 pesos, que es para los emprendimientos que tienen entre mínimo 12 meses de funcionamiento, ¿sí? Y para los que ya tienen más de 18 meses es un incentivo de 4.983.000 pesos. Estos ya son para los que están un poco más fortalecidos. ¿En qué consiste el incentivo? El incentivo se hace con los profesionales que también están ahí, digamos que se tienen en cuenta en ese documento, se hace un plan de trabajo con ellos. Entonces, cada profesional se acerca al emprendimiento y se hace un trabajo conjunto con el emprendedor, donde, ven, su merced tiene un emprendimiento de tal cosa X, una panadería, por ejemplo, y el profesional va y ve su merced qué necesita, qué es lo que requiere, y lo asesora con relación a lo que el emprendedor necesita. Y así es como se les entrega a ellos, se hace ese plan de trabajo y se revisa qué elementos necesita el emprendedor y se les entrega en especie. Es un trabajo que se hace pues en conjunto con ellos. Esto viene con un plan de inversión, que es donde ellos nos presentan 3 cotizaciones de los elementos que necesitan, y con esas 3 cotizaciones se hace pues en conjunto con el emprendedor y el profesional, donde su merced con qué proveedores que se va a realizar la compra, y el operador con ese proveedor que elige el emprendedor es que realiza la compra, y luego se le entregan los incentivos acorde a las características que tiene como tal ese plan de inversión, con cantidades, calidad y pues con todas las especificaciones técnicas que requiera cada uno de los elementos que viene ahí. Es básicamente eso. Listo, con esto cerramos la participación de la administración, quedamos atentos a cualquier inquietud. Una segunda ronda de intervenciones de los civiles. Una pregunta al punto que nos estaban contestando, es como una aclaración. Ese profesional que los va a asesorar, el valor que se le paga al profesional, ¿va incluido dentro del incentivo? Ah, bueno, mira, o va por aparte, esa es la pregunta. Para la respuesta a la honorable edilesa Ana Elsa, no señora, el profesional es contratado por el operador y él tiene asignado unos honorarios dentro de la ejecución. Ningún profesional contratado por el operador debe recibir honorarios o algún incentivo aparte por ser beneficiario o coayudar al tema de la creación de este plan de inversión para entregar los elementos. Edil Cornelio, Edil Pedro. Ese profesional que se habla ahí es del operador y es pago por el operador dentro del contrato que se está ejecutando, supongo yo. Pero yo escuché, representa 3 cotizaciones el beneficiario. ¿Se le entrega el dinero o se le entrega el producto como tal? ¿El operador compra el producto, se le entrega o le entregan dinero? ¿Y quién le hace seguimientos a esa persona si compra ese producto o no? Era eso. Pedro, Edith, Pablo. Gracias, presidente. Pues me causa mucho la curiosidad la justificación de la adición. Sé que hay un documento técnico y demás, pero pues en la localidad queremos más parques, en la localidad queremos más salidas al adulto mayor y demás. Pues claro, los empresarios también quieren más apoyos y demás. Creo que esa justificación, la verdad, queda muy corta, con todo el respeto lo digo. No me respondieron el tema de la app, quedo pendiente del tema en cuanto a la ejecución del producto como tal, y en ese mismo sentido, veo que hay
tres pagos, ¿cierto? Entonces, con esos tres pagos, ¿cuál es la ejecución real en términos porcentuales del contrato? A hoy, ¿en qué porcentaje está la ejecución del contrato? Perdón, Juan Pablo, primero leí, Pablo va a solicitar la palabra. Presidente, sí, creo que aquí hay algo que no encaja de acuerdo a lo que dice el edil Pedro. La justificación creo que no es la más acertada, diría yo. Creo que eso hay que revisarlo muy bien y reitero, necesitamos por favor eso por escrito sobre por qué se dio esa justificación de la adición de este contrato, por favor. Solicito también por escrito los informes que ha levantado el supervisor de este contrato. Este contrato lo veo muy, muy similar al contrato del famosísimo FUCONVIVENCIA y FUNCITEC, el 491 y el 590 y lo veo muy parecido. Creo, presidente, que tenemos una sesión pendiente precisamente para tratar ese tema, porque hay unas quejas frente a la ejecución de esos contratos. Quejas donde los contratos no se han cerrado, no se han liquidado, y precisamente porque no ha llegado a feliz término con algunos beneficiarios. ¿Cuál es la preocupación de este contrato? Y lo digo con mucho respeto para los beneficiarios. Y aquí es donde digo, es importante el informe del supervisor. Porque sé que lo que está sucediendo, se están presentando situaciones donde venga, fírmeme este paz y salvo o fírmeme este documento en blanco y después aparecen diciendo, usted ya firmó eso, usted no tiene derecho a ninguna queja. Y resulta que a pesar de los PQR que pone la comunidad, los beneficiarios frente a las quejas puestas pues en el servicio del contrato, la respuesta es, entiéndase con el operador. La pregunta es, ¿qué papel juega el supervisor cuando llega un PQR? Debe haber un acompañamiento, debe haber una visión por parte de la administración de cómo se está ejecutando esto. Y lo que no entiendo es por qué en esos PQR es, entiéndase con el operador. ¿Dónde queda la versión precisamente de ese supervisor? ¿Qué papel está jugando? Pido precisamente esos informes porque quiero ver exactamente cuál es el alcance de su gestión. Y yo creo que ese será tema de las siguientes sesiones, donde trataremos los otros contratos con FUNCITEC, porque la verdad es que hay unos temas demasiado complejos, donde incluso le dicen a la gente, pues si quiere ponga una tutela. En esos términos, póngala, usted verá qué va a hacer. No digo el nombre del funcionario por evitarnos aquí dolores de cabeza, pero ponga la tutela. Entonces, creo que ese no es el deber ser de la ejecución de un contrato y de prestarle el servicio a la comunidad. Y yo sé que el alcance del funcionario, en este caso, es de poder velar que realmente se lleven bien las gestiones. Pero cuando llega un documento aquí o el operador viene y entrega un poco de documentos firmados, pues podría percibir que se está obrando de la buena fe. Pero hay quejas, vuelvo y repito, donde fírmeme aquí o si no usted no participa en el próximo contrato. Eso es lo que está pasando. Si usted no me firma esto, usted no va a participar en el próximo contrato. Y el próximo contrato viene por más plata.
Entonces, mire hasta dónde está llegando el tema de intimidación a la comunidad y a los mismos emprendedores. Y ellos, intimidados, tampoco denuncian porque dicen, no, es que viene un contrato más grande y yo quiero participar y ahí hay una platica. Terrible. Entonces, la función del supervisor del contrato es velar que realmente esto sea transparente y se ejecute de la mejor manera. Y de pronto no convertirnos en el lavado de manos, y pues estamos obrando en buena fe porque nos traen los documentos firmados. Cuando sabemos que de pronto se están, desde un comienzo están haciendo firmar papeles en blanco a los mismos beneficiarios. Bueno, dejo ahí, presidente. Bueno, les dan a esa, por favor, otra vez ya para mi segunda intervención. Edilte, y él tiene el uso de la palabra. Varias preguntas que son concomitantes con lo dicho antes. Una, y espero que se tome nota, a fin de que se entienda que esto en última obra como de derecho de petición de la corporación ante la administración y por lo tanto debe ser respondido, ¿no? Ya sea por escrito, como lo ha solicitado el compañero Pablo, o en la próxima sesión en la que se trate esto, o ambas cosas. Primero es, ¿qué pasa con el dinero de la persona que no cumple con el propósito de la capacitación? ¿De dónde sale el dinero de la adición? Nosotros aprobamos un presupuesto, o esta corporación aprueba un presupuesto. Con un monto. La plata tiene que salir de algún lado. Y recuerdo a la administración que toda ejecución que se haga en términos de inversión se sujeta obligatoriamente al plan de desarrollo local. Ese es el deber ser. Se sujeta obligatoriamente al plan de desarrollo local. Otra cosa que ha sido recurrente no solamente con este contrato, pero que está sucediendo en este contrato, es por qué el operador, que es el que en últimas adquiere el insumo que se le entrega al beneficiario como beneficio, no presenta la factura. Y una última pregunta es, ¿cómo va los pagos a los profesionales, contratistas o empleados, no sé qué título están, que están al servicio de la Fundación StarCop Humanity? En este caso en particular, pero que también ha sido una pregunta recurrente en otras ocasiones que nunca ha sido respondida. Gracias, presidente. Edil Fidel, una interpelación ahí. Tiene la palabra la diputada Natalia. Edil Fidel, de acuerdo a lo que usted manifiesta, justamente por eso yo hacía mi apreciación cuando intervine hace un momento y queda el tema de las hojas de vida, ¿no? Y saber que efectivamente esos profesionales sean los que estén ejecutando el contrato y no sean otros, porque si no nos hacen conejo, perdónenme la expresión, y nos montan las plantillas en el SECOP de pagos de seguridad social, pero no se sabe cuáles son las personas que están ejecutando realmente el contrato. Y una cosa súper importante que nos faltó ahí, Edil Fidel, que siempre lo manifestamos mucho en esta corporación, es dónde está la participación de los trabajadores de la comunidad en Gativeña, ¿no? Porque yo he visto algunas personas de StarCop y eso es lleno de personas, más que todo como de Suba, de otros lugares, no sé si ellos también licitan en otras partes de Bogotá, que pues claramente lo pueden hacer, pero pues sí me parece importante que tengamos personas de la localidad vinculadas a estos procesos y que se sepan nuevamente, como lo manifesté, las calidades de profesionales, ¿no? Porque, por ejemplo, para este contrato en particular, que estamos hablando de temas de emprendimientos, pues supondría yo, Edil Fidel, que tienen que ser personas que ya hayan estado capacitadas, que tengan una experiencia profesional y demás en estos campos de desarrollo, y más cuando estamos hablando de estos capitales semilla que pretenden un impacto en la localidad. Entonces, era eso, Edil Fidel. Muchas gracias por la interpelación. Gracias, Elisa Natalia. Sí, es verdad. Y no solamente son las hojas de vida de las personas profesionales. A mí me consta porque me ha pasado a mí.
que uno presenta una hoja de vida, no, usted está sobrecalificado, pero se la usan para propuestas. Me pasó infinidad de veces. Tengo suficientes años de vida como para decir que eso me ha pasado. Y nunca, nunca era, yo llamaba a atender la responsabilidad, terminaban otras personas X. O sea, eso puede pasar. Espero que no pase acá. Pero creo que la pregunta de la iglesia Natalia es pertinente. No solamente la de los profesionales, sino la de los responsables. Ya le digo, la alcaldía puede que no tenga ninguna potestad para limitar a los oferentes, pero aquí se leyó un hallazgo de la Contraloría 2014 con respecto a Carlos Pinzón Molina, y el hombre sigue contratando, con razón social B, con razón social A, con razón social C, la que sea. Y ese hallazgo, según entiendo yo, en los mismos términos de la ley 80, excluye. Entonces hay que verlo, no sé, Pedro me corregirá, de pronto no, de pronto sí, pero por lo menos en términos, si no en términos legales, por lo menos en términos éticos, porque da un muy mal sabor de que las personas de la comunidad sí tengan restringido la participación consecutiva en los años, mientras que el operador no. Es importante también saber las hojas de vida de los operadores. ¿Alguna otra intervención, compañeros? Si no hay una otra intervención adicional, entonces, por favor, compañeros de la administración, él es Natalia. Muchas gracias, presidente. Edil Fidel, yo considero que cuando volvamos a citar este debate de control político y más en contratos que son sumas tan importantes, me parecería importante también que tuviéramos la presencia de la Contraloría para que participe también y enriquezca el debate. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. A usted, Elisa Natalia. Ahora sí, por favor, tomen la palabra. Listo. Dando respuesta a las nuevas inquietudes al edil Cornelio, se presentan tres cotizaciones, no se le entrega el dinero, por eso se habla de un fortalecimiento, sí, en valor, pero se entregan elementos. Referente a lo esbozado por el edil Pedro, digamos una ejecución del 80% de las actividades a la fecha. Referente al aplicativo de Mingativa, este es un aplicativo de la alcaldía, ya está creado. Lo que allí se hace es alimentar toda la información de ejecución del contrato y de los beneficiarios, ¿sí? Para poder hacer una caracterización que también permite una nueva formulación y demás, y otras cosas que hace Miengativá. Hemos tomado nota de las inquietudes del edil Fidel, le haremos respuesta junto con las del edil Pablo y edil Pedro para darles mediante correo electrónico o escrito lo que nos han solicitado. A lo esbozado por la honorable edilesa Natalia, haremos la recomendación a la formulación de los contratos de esta vigencia referente a la restricción que solicita para la participación de los engativeños y engativeñas en la contratación de los operadores. ¿Listo? Para las hojas de vida. Así cerramos la participación por el día de hoy de la administración. Bueno, queda pendiente una respuesta y es de verdad cómo, de dónde sale la plata. O sea, la adición tiene que tener fundamento en el plan de desarrollo local y adicionalmente en el presupuesto. Vuelvo a llamar la atención sobre el hecho de que en la rendición de cuentas de la alcaldía local se habló de una ejecución de 99,99% sobre un total de casi 100 mil millones, pese a que el acuerdo respectivo que expidió esta corporación en 2022 para el presupuesto 2023 hablaba de 157 mil 903 millones de pesos. ¿Qué pasó con esos otros 57 millones? A mí por lo menos no me cuadran las cifras. ¿Sí? De esa línea. Edil Fidel, presidente, yo les acabé de compartir al grupo que tenemos, los ediles,
porque seguramente pues los ediles nuevos no conocen el oficio que fue radicado el año pasado a la corporación, respuesta 7 de diciembre de 2023, donde ahí está desglosado qué contratos se les hizo adición presupuestal teniendo en cuenta el traslado de recurso programado de 3.193 mil millones. ¿Sí? Bueno, 540. Entonces ahí están los proyectos que incluso nosotros tuvimos, creo que un debate de control político donde nos explicaron detalladamente cada proyecto en el cual se hizo las transferencias de estos traslados presupuestales a cada proyecto. Entre ellos, creo que el que nos corresponde hoy es el primero, el 1598, entendería que es ese, de la adición de 989 millones. Eso, presidente. Entonces, para que de pronto ahora que su merced no ha podido verlo, lo analicen con más calma. Muchas gracias, presidente. Gracias por la observación, Ailes Salina. No hay ninguna respuesta adicional de parte de la administración. Bueno, si no hay más intervenciones, consideramos concluido el punto principal, pendiente de una nueva convocatoria. Gracias por la asistencia, compañeros de la administración. Y, por favor, siguiente punto, Marcela. Sexto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, tiene la palabra el edil Julio César Flores. Convoco para mañana a la Comisión de Gobierno, la Comisión de Educación, perdón, con Integración Social. Muchísimas gracias. Elisa Lina, Edil, Elisa Natalia también está. No, Elisa Lina. Perdón, presidente. Elisa Camila. Compañeros, ahora en la sesión, pues no lo quise mencionar delante de las entidades, pero pues por ejemplo la edilesa Natalia dice que convoquemos Contraloría, que hagamos debates de control político serios, todos mencionaron lo mismo. Entonces la invitación, el edil Fidel ha sido muy juicioso en la radicación de sus invitaciones, entonces invitarlos a los presidentes para que hagan sus radicación de las invitaciones, de la convocatoria, con suficiente anticipación. Entonces, por favor, para que revisemos las convocatorias de la otra semana, porque como la entidad no lo manifestaba, este oficio se radicó el 30. Entonces, solo tuvieron 2 días para darnos respuesta. Entonces, para que los presidentes, por favor, tengamos en cuenta eso, edilesa Natalia, que ustedes mencionan, que Contraloría, Personería. Entonces, hay también que definir muy bien las preguntas para también poder hacer un adecuado control político. Muchas gracias, presidente. Gracias, Elisa Lina. Si no hay más intervenciones, entonces siendo las... Siendo las... 10:47 a.m. Mañana 9:30 de la mañana, Comisión de Educación. Muchas gracias. Ahora sí, siendo las 10:47, se levanta la sesión. Thank you.